Congreso Fidei. La palabra se hace joven. Bueno, pues era viernes, estábamos haciendo una carnita asada.
empieza el lunes, preséntate en mi oficina y empieza el lunes. Y digo, perfecto, ¿cuál va a ser mi trabajo? Pues chofer, vas a ir a entregar pedidos. Y dije, sí, claro, desde luego. Y el lunes me presento y esta era la siguiente filmina, por favor. La siguiente filmina, por favor. Una más. Ese era mi vehículo de trabajo. Muy viejita, una combi. Evidentemente no tenía retrovisor. No sé si las ubican, pero pues no es fácil de conducir porque el volante y el frente está totalmente hacia adelante. Es un carro estándar. Yo previendo el fin de semana me fui a la casa de mi abuelo con la Caribe que les enseñé y le pedí que me enseñara a manejar esa auto. Y no fue porque ya estaba grande, pero sí mi cuñado, luego compadre, fue el que me enseñó por 2 horas el cómo manejar estándar. Y entonces yo ya estaba listo para el lunes para manejar un estándar. ¿Y la vendé? Bueno, la verdad es que me la pasé padrísimo. Me divertí mucho, conocí gente, conocí el centro de Monterrey. La combi se levantaba la primera, entonces se tenía que mantener. Y era divertido porque si no, luego se sentía muy feo. En fin, la verdad es que la gocé, me marcó en mi vida y podemos sacar muchas, muchas conclusiones de esta experiencia. Sin embargo, una de ellas es, que cabe notar, es la confianza que me dio este señor sin conocerme realmente. La confianza que me dieron mis papás. En ese momento mi papá ya se enteró que no manejaba. Y la otra, lo que decía el señor Bispo ayer, ¿qué hace la juventud? Pues avienta. Simplemente me aventé. Y el resultado fue genial, para mí. Y precisamente el tema es de que la juventud es sinónimo de valentía ciega. O sea, realmente los chicos no ven ni límites, ni riesgos, ni nada de esa parte. Y están llenos de energía que les puede abrir logros futuros y puertas. Obviamente espero que no me cobren regalías después, pero esa es una de las formas de cómo a veces como adultos, muchas veces, no a veces, nos limitamos, nos ponemos las barreras de no, cómo y cómo le hago, ya le dije 2-3 veces, fui, todo esto. Los chicos no, como lo han estado comentando constantemente, ellos son energía, son impulso, son emoción, y esto es lo que hay que aprovechar en ellos, y lo único que quieren es esa comprensión. Y entonces, pues la verdad es que es muy importante el ir durante esta pequeña plática introductoria rompiendo estos esquemas de límites y aprovechando el que tenemos jóvenes de los que podemos aprender muchísimo. Pues bueno, así como la historia de mi marido y lo que comentaba, que pues ya tenemos algo de rato de conocernos, yo quisiera comentarles qué ha pasado y cómo esto también ha marcado vidas. ¿Cómo si no estamos en el momento justo con los jóvenes y ellos sienten esta compañía y esta guía, podemos determinar vidas como nosotros deseamos, positivo o negativamente? Y en mi caso muy personal, le comento rápidamente, no sé si me puedan poner la siguiente imagen, de favor. En mi caso muy personal, en algunos años mozos, por ahí de 17, yo igual que mi marido buscaba hacer algo, siempre he sido como bastante obstinadita, no me gusta estar sin hacer nada, pero no quería meterme en un lugar cerrado y que pues fuera nada más así como, pues para mí era pérdida de tiempo, ¿no? Yo quería aprender y todo esto. Entonces, por azares del destino, me encuentro con una imagen, y quienes vengan de Monterrey probablemente lo ubiquen, que anunciaba un grupo que se llama Unidos. Y este grupo es de unos jóvenes que trabajan con jóvenes con algunas discapacidades. Y entonces, pues ahí voy, mi mamá decía, ¿qué te pasa? Estás loca, pero si de verano siempre nos vamos de vacaciones, 2-3 lugares, ¿cómo te vas a quedar? Y claro que no, pues bueno.
logré quedarme, yo no sabía realmente a qué iba, logré entrar, porque no, tampoco no era tan fácil entrar, era voluntariado, nada me iban a pagar. Y yo feliz, muy emocionada. Entonces, en ese momento, también estaba en un punto de mi vida en donde yo terminaba la preparatoria y tenía que entrar a la universidad. Y según yo, ya me he aplicado y conseguido lugar para ingenierías. Y yo ya estaba decidida, ya no había ningún problema. Pero, ¿qué sucedió? Que como se me había ocurrido entrar a ese grupo, en ese grupo, gracias a Dios, me tuvieron mucha paciencia, me enseñaron muchas cosas, sobre todo la misericordia. Y entonces, llego y digo, no, es que esto, estaba yo fascinada, esto es lo que quiero. Y eso determinó mi vida. Y entonces empecé a estudiar una carrera afín a esto, porque no había antes nada de educación especial. Y a eso me dediqué. Y van a decir, ¿y esto qué viene al caso, Lorena? Sí, porque esto, aparte de dedicarme, no solamente a trabajar con niños con educación especial y aprender muchas técnicas y teorías y trabajar con más gente, pues me hizo poner un lugar especial para esto. Pero uno nunca sabe cómo actúa Dios. Y finalmente me dijo, ándale, para ver si es cierto que aprendiste, ahí te va. Y te seguí con una situación muy complicada neurológicamente, muy comprometida, quienes los doctores podrán más o menos saber que una hipoxia, una hemiplejía, tenía una situación que yo ya sabía lo que iba a suceder. Entonces cuando me encuentro con eso digo, ándale, ¿no que tú muy sabía hablar? A ver, ¿dónde está? Y eso me lleva a adentrarme más a todo esto, a descubrir nuevas cosas y tan importantes que ahora pues nos estamos dedicando todo un equipo de profesionales a cambiar estas situaciones de calidad de vida. Y todo comenzó como un impulso, una emoción, unas ganas por hacer algo diferente, algo loco, decía mi mamá. Pero la verdad es que los adultos seguimos poniendo estos límites. Si les dejamos de poner etiquetas y contenemos y guiamos el impulso, puede lograrse muchísimas cosas importantes, ¿no? No sé si me voy a poner la siguiente, porque en el siguiente vamos a escuchar por 3 minutos a unos protagonistas. Es muy difícil. ¿Cómo se lidiaron para ver su trabajo? Y ahora
Sí, es necesario, nos necesitamos mutuamente. El señor obispo de Querétaro, la verdad es que disfruta muchísimo estar con los muchachos con ellos, y son pocos los momentos en donde puede hacerlo, ¿no? Si pasan al siguiente, por favor. Pues bueno, esta cuestión es cómo hacerlo y qué es lo que pasa. No sé si me puedan dar la siguiente. ¿Qué hacer en concreto? Estas son, porque ya sé que todos tenemos hambre y se tienen que ir, pero vamos a estar aquí atrás para poder dar más información, ampliar más de cómo. Esta es la liga, cómo nos pueden encontrar y tener más información sobre los manuales y las cosas. Estamos haciendo reformas en cuanto a la metodología. Tenganos paciencia, hay que rediseñar muchísimas cosas, pero aún así estamos trabajando en esto y no dejamos de estar con los jóvenes. Vamos a tener este calendario, en enero tenemos formación para nosotros, para todos los formadores y jefes de equipo. Después tenemos el congreso de jóvenes, lo hacemos en Querétaro por el momento, la intención es duplicarlo. Y en ese miércoles de Semana Santa, en esos congresos se están reuniendo más de 1.500, 2.000 jóvenes. Y es un encuentro increíble con Dios. Entonces nos invitamos para todos estos eventos que tenemos de capacitación, pero ahorita podemos estar allá y regresamos también en la tarde después de comer para poder decir cómo, ¿no? Y me ayuda con la siguiente. Gracias. La siguiente. Entonces, aquí la intención es, aquí la intención es nada más ver sin limitaciones, divertirnos, disfrutar las cosas, integrarnos y gustar. No sé si en todos los lugares, pero todos los que están aquí se tienen grupos de jóvenes y que pueden iniciar con esto. Si no, voy y lo busco, y si no, voy y lo genero. Aquí la intención es cómo hacerlo. Por favor, vamos a reunirnos un poquito, quien tenga interés, para ya no estarme pasando más de tiempo, y empezar a dar gracias a que María, nuestra madre, nos acaba de elegir con una misión grandísima, que es estar formando jóvenes, porque sabemos que nos estamos formando nosotros mismos. Les doy muchísimas, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y disfrutemos el ser formadores. Muchísimas gracias a Águila Guadalupanas, www.águilaguadalupanas.org, y el seco aquí atrás es una de las cuatro obras de FIDE, aquella que trabaja más cercanamente en los humanos jóvenes. Sorry. Les damos un aplauso y un reconocimiento a Águila Guadalupanas. Gracias por estar con nosotros. Gracias.